Mercado Libre. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a cuenta de tu canal de Funko Geek, nuevamente con un video más en el canal. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta vez un video rápido, un video sencillo, pero sobre todo un video muy afelpado. Y como es un video rápido, antes de arrancar, como siempre ya te la sabes, nos podemos encontrar en Instagram como @FunkoGeekMX y como siempre conectarte al canal de YouTube, clicarle suscribirse y darle click a la campanita para más videos. Y bueno, para arrancar, ¿de qué se tratará este tema afelpado? Pues bueno, te presento los 5 puntos que cumplirán nuestra pieza para esta ocasión. Punto número 1. Nuestra pieza se trata de una pieza Special Edition, que saldría para Estados Unidos para la tienda Talle y que para México sería una exclusiva de ni más ni menos que de nuestros amigos de Sajax. Punto número 2. Aparte de exclusiva Special Edition, se tratará de una pieza con sticker Flock. Un Flock más a la conexión. Punto número 3. Ni más ni menos que nuestro personaje estuvo de manteles largos el año 2022, habiendo celebrado su 20º aniversario a nivel mundial por el estreno de su película el 21 de junio del 2002, 20 años después. Punto número 4. Otro detalle importante de nuestro personaje, ni más ni menos que resultaría un fanático de Elvis Presley. Y el quinto punto. Y otro detalle muy importante a destacar, si bien esta se trata de una exclusiva de parte de Sajaris, nuestro paquetito nos llegaría a través de Mercado Libre. ¿Ya sabemos de quién se trata? Obviamente si viste la miniatura ya te imaginas de quién es. Y ya sin más, pues bien, arranquemos. Llamamos al filetero, y empezamos. Ok, pues el tema del envío viene en buenas condiciones. Las cajas de Mercado Libre vienen con un cartón bastante resistente. No presenta mayor detalle como tal. La de esta viene en perfectas condiciones. La pieza baila un poco por el tipo de caja. Ok, vamos a ver. ¿Listo? Empezamos a abrirlo. Ok, a primer vistazo ya se va a ver de quién se trata, así que me lo voy a ahorrar, vamos a meterle suspenso. Descubrimos de qué personaje se trata en esta ocasión, este unboxing especial, exclusiva de la tienda de Sajaris, que ni más ni menos se trata de... ¿Redoble de tambores? El mismísimo Stitch en su versión Flock, con, lo que veo, el sticker de exclusividad de la tienda TAC. Vamos a verlo. Aquí ya tenemos un buen vistazo al pequeño Stitch. La caja viene en perfectas condiciones. Viene bastante, bastante bien. No presenta detalle alguno, así que son muy buenas noticias. Obviamente aquí con el detalle del sticker Flock y el sticker de exclusividad de la tienda Target. ¿Cómo lo ven? El Stitch. Y aquí Funko Geek ya tenemos un buen vistazo a la caja de este Stitch Flock, esta edición especial. El tema de diseño de la caja corresponde a la línea que lanzó Funko, obviamente celebrando los 20 años del personaje. Una caja que ya habíamos visto, si recuerdas el Pumpkin Stitch trae el mismo diseño, si no has visto ese video aquí te lo dejo. Una caja bonita, una caja cumplidora y sobre todo una caja que ya está con nosotros. ¡Wow, amigos! ¡Wow! Ok, va. Chéquense nada más. Aquí ya tenés un buen vistazo a esta pieza de Funko Pop de Stitch. Un molde que ya habíamos visto. Un molde de Stitch sentado. De verdad, una muy bonita figura. Por donde lo veas, tiene unos muy buenos detalles. Chéquense el cuerpo, las garras, las patas. Está muy bien hecha. Está muy bonita. El personaje se presta a tal cosa. Este ya lo habíamos visto en su versión regular. Una pieza bonita. Una pieza curiosa. Una pieza tierna. Pero que ustedes saben, para mi gusto, el tema del Flock la rompe totalmente. Chéquense nada más, por el tema de fabricación no le encuentro detalle alguno, la pieza es sencilla, qué bueno que no fallaron en esto, un Flock bastante, bastante justificado, un Flock muy bonito, luce bastante, si acaso está demasiado radioactivo este color azul,
luce muy muy bonito, los detalles que tiene por todos lados están increíbles, el tema de las manchas en la piel se nota bastante bastante bien, tiene ese ligero cambio en la tonalidad y lucen bastante. Obviamente el detalle de la boca resalta demasiado, los dientes afilados en este tono blanco sobresalen, se ve bastante bastante bien. Y otro detalle bastante importante es el cambio del color que tienen las orejas. Aquí, si bien tiene también esta sensación medio áspera con el Flock, no se siente como tal el terciopelo, se siente como una pintura dura. Es como si le hubieran puesto primero el Flock y luego le echaran este bote de pintura color rosado. Sí se nota la diferencia de textura y pues bueno, para esta ocasión es bastante, bastante bien justificada por el cambio de las orejas. ¿Qué les parece? Un Pop versión Flock que actualmente se cotiza en un total de... nada despreciable, $20, ¿qué les parece? De verdad, una pieza que me encantó. Me gustó bastante esta pieza. Otro Stitch más que se suma a la colección. Y esta vez en su versión Flock. Ojana. ¡Wow! ¿Qué les parece este pequeño Stitch? Esta versión Flock del personaje le queda bastante, bastante bien. Por el tema del envío, vemos que ya no trae nada a la caja. ¿Está? Protección para que no baile tanto, seguía bailando, pero bueno, ya viene vacía. Y así es como tenemos ya listo a nuestro pequeño Stitch. ¿Qué les parece? Funko Geeks, díganme, ¿son fans de Stitch? ¿Conocen al personaje? ¿Lo detestan? ¿Lo aman? Hay un montón de figuras, hay un montón de versiones de este pequeño Funko colorizadas. ¿Tienen alguna? Como siempre, te invito a comentar en la parte de aquí abajo. Me encanta leer tus comentarios. Amigos, de verdad, ¿qué les parece esta pieza? Me encantó, realmente me encantó. Me llama la atención del tema del sticker. Aquí vemos que trae su sticker de exclusividad de la tienda Target. Según yo, a través de Mercado Libre, compré como tal esta figura directo como a la página, a Mercado Shops de Saharis. Lo voy a revisar. Si no fue así, ahorita hago la nota aclaratoria. A ver, amigos, aquí ya estamos checando el tema de la compra que hicimos. Ya entramos a nuestro perfil de Mercado Libre. Es una compra que realizamos hace ya un buen rato. Ya tiene tiempo, por eso tenemos la duda en este momento. Pero checando la compra que hicimos hace ya bastantes meses, en efecto se trata de una compra que le hicimos a Saharis directo desde Mercado Libre. Es decir, sí, esta pieza viene desde Saharis a través de Mercado Libre y por eso se nos hizo bastante, bastante raro el tema de la etiqueta de tag. Bastante, bastante curioso y más pensando que Saharis tiene un sticker bastante cool, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, confirmando que la venta fue de Saharis a través de Mercado Libre, realmente es una gran, gran opción. Ya que el envío fue gratis, gracias al Mercado Libre. Puede ser una buena opción para conseguir sus piezas a través de esta página. Si los costos de envío son demasiado elevados, es una buena opción. ¿Qué les parece? ¿Ya lo han hecho? Y bueno, obviamente te invito a compartirlo, ya te la sabes. Comparte con tu familia y amigos. Hagamos que esto siga creciendo, 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 creciendo. Y nuevamente agradeciéndote de soportarme 5 minutos más en tu día a día. Nos vemos la que sigue. Hasta luego. Chao. Okay, ciao.